Quintana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te defines como en esta exposición que has montado aquí en el Instituto de Estudios Humanos? Bueno, pues esta exposición que se llama De búsquedas y silencio es una exposición en la que tengo obras de los últimos 2 años. Mi trabajo consiste sobre todo en reciclar materiales, objetos que voy encontrando o que ellos me van encontrando a mí, pienso yo a veces, porque van apareciendo cuando menos me lo espero. Incluso hay gente, bueno, tengo amigos, tengo familiares que ya se dedican a ir buscando también cosas y me las guardan y con ellos pues me pongo a trabajar en todas estas piezas que hablan de segundas oportunidades, de nuevos comienzos, de superación personal. ¿Cómo te defines particularmente? ¿Actor, escritor, escultor? Pues ahora me estoy definiendo como artista visual, porque la época mía de actor y toda esa parte de la interpretación en la que yo estaba delante y mi trabajo era estar delante de una cámara, la he dejado completamente atrás. Ahora lo que me interesa es estar detrás y que las obras hablen por sí mismas, que ellas sean las que dialoguen con las personas y no sea yo el que esté tan expuesto a la gente y al público. ¿De dónde partió la idea de reciclar estos objetos buscados prácticamente por los suelos de las calles? Pues eso surgió a partir de un taller que realicé hace 4 años en el TEA con 2 artistas muy importantes de aquí, que son Julio Blancas y Sema Castro, y era un taller sobre el reciclaje y nos llevaron al Barranco de Santos una tarde y nos empezaron a decir que los objetos que nos llamaran la atención, que nos hicieran vibrar, que los fuéramos recopilando y que con ellos trabajáramos en piezas. Entonces, para mí se me abrió un mundo completamente nuevo. Yo venía de eso, de la interpretación, la fotografía, y ya sentía que necesitaba como trabajar con las manos, mancharme con pintura, con pegamento, con objetos. Entonces, para mí fue como un comienzo nuevo, una nueva etapa, y a partir de ahí, poco a poco, hasta llegar aquí, que es lo que ahora me apasiona. ¿Y esa frase, el viajero del faro, por qué? Pues el viajero del faro surgió en esa transición de pasar de la interpretación al mundo del arte contemporáneo, porque quería desligarme de lo que era hasta ese momento, ¿no? El Carlos Quintana, actor que conocían los que seguían mi trabajo, y quería empezar de cero, quería empezar una nueva fase en la que no se supiera realmente quién había detrás. Entonces el viajero del faro fue una manera de esconderme un poco detrás de ese seudónimo. ¿Qué esperas de esta exposición? Pues de esta exposición ya realmente estoy satisfecho con haberla inaugurado, porque en estos tiempos ya es muy complicado, y sobre todo porque me permitió los últimos meses del 2020 tener una ilusión puesta en empezar el 2021 con mostrando este trabajo, ¿no? Entonces yo ya me doy por satisfecho y ahora lo que me gustaría es que la gente viniera a verla, que la disfrutara, no solo aquí, sino ahora a través de las redes, que como tenemos que hacer las cosas, adaptándonos a los nuevos tiempos, como ayer en la presentación que lo hicimos en streaming y funcionó muy bien. Hay que ser valiente para montar una exposición en los tiempos que corren el día de hoy, ¿no? Hay que ser valiente y sobre todo hay que tener ganas de seguir haciendo cosas, porque si nos quedamos todos parados y nos quedamos todos en casa sin hacer nada, pues ahí se acabaría el mundo, ¿no? Se acabaría la cultura, se acabaría el arte. Entonces yo animo a todo el mundo que siga asistiendo a eventos, que siga asistiendo a actos, a exposiciones, para que podamos poco a poco seguir adelante. ¿Cuáles son las influencias? Pues influencias, yo bebo mucho del informalismo. Me gusta mucho toda esa época en la que también se utilizaban materiales nobles, se utilizaban elementos que ya no se usaban, que estaban en desuso. Me gusta mucho la época del arte povera en Italia, donde también recopilaban estos objetos que iban encontrando y que ensamblaban y con los que hacían collage, que transmitían sobre todo la esencia del artista, sus emociones, su mundo interior. Y tengo muchos referentes, me encanta Tapies, me encanta Manolo Millares, Burri, son artistas que trabajaban con este tipo de elementos en los que realmente el azar jugaba mucho y sobre todo era verter todo lo que tenían dentro a través de estos materiales.
¿cuál es la obra maestra? Imagino que siguiendo el hilo de la conversación, Carlos, sí, está súper contento de haber montado y súper contento de cada obra que está participando en este importante certamen. Pero sí, imagino que para ti, para el autor, habrá una obra... Hay dos obras muy especiales en esta exposición. Está Presencia, que es la primera que abre la exposición, que es el cartel también que hice para ella, que abre una nueva etapa, porque decidí ir como a la esencia. Antes, y seguiré haciéndolo también, recargaba mucho las obras con muchos materiales, pero ahora me pide todo como más, que sea más minimalista, que todo sea, que sean los objetos los que hablen sin ni siquiera manipularlos mucho. Y entonces de ahí surge esta nueva serie que empecé y que ya se puede ver aquí. Luego otra pieza, que es la que tengo detrás, que es Latido, con una madera de deriva que encontré en una playa, además muy cerca de aquí. Y con ella también quiero hablar sobre eso, que esa pasión que tenemos todos y que late dentro de nosotros y que tenemos que sacar. En mi caso es a través del arte, otros tienen pues otras formas de expresarlo. Llama mucho la atención, porque como has dicho, lo que hemos hablado, seguramente para la gente de a pie, eso de desecharle, pues seguramente le llegará muy adentro, ¿no? Claro, es que estamos acostumbrados al usar y tirar y que las cosas se acaban y pasamos a otra y sin pensarlo, y realmente creo que es un momento de darnos cuenta de que las cosas se pueden aprovechar. Y para mí es una metáfora de la propia vida, porque también nosotros, cuando tenemos experiencias que no nos gustan o estamos viviendo épocas como la de ahora, que no es fácil, que no son fáciles, pues el saber que puede haber una segunda oportunidad detrás de todo eso, que puede haber un nuevo comienzo, que podemos volver a empezar con ganas, es todo lo que yo quiero expresar con este tipo de obras. Que materiales que ya no quiere nadie y que han tirado a la calle, a la basura, pues volverlos a recuperar y dotarlos de nuevos colores, de nuevo brillo, y que todo eso se convierta otra vez en belleza y en algo que pueda transmitir cosas positivas, pues para mí es fundamental. Las obras transmiten cosas muy positivas, ¿no? Esa es mi intención. Todas tienen, además, los títulos son muy importantes para mí, y todas tienen un mensaje que anima a continuar, un mensaje de esperanza, un mensaje de voy a poder. Entonces, por eso hay una obra de Resiliencia, que es la que voy a donar aquí al Instituto de Estudios Hispánicos, luego Alineación, Presencia, Creer, Fe. Son obras que hablan de tener esa fuerza que necesitamos para continuar. Y de momento, ¿cómo estás viendo? Es decir, ¿cuál es el horario para la gente que no está viendo y que quiera visitarla? Pues el horario ahora, bueno, es diferente, porque solo se va a abrir por la mañana de 10 a 13:30, de lunes a viernes. No es tan fácil para los que tengan que trabajar por la mañana o estudiar, pero hay dos días que el instituto va a abrir, que es el 27 y el 28, los últimos días de la exposición, de 5 a 6 de la tarde, aprovechando que hay una charla aquí, un acto a las 6, pues abrirán a las 5 para que esas personas que no han podido venir por la mañana por lo menos puedan acercarse. ¿Dónde está tu techo? ¿Dónde quieres llegar? Pues a mí lo que me gusta es caminar día a día y dar paso. Para mí todo cuenta. Entonces no realmente, sí, tengo aspiraciones a poder mostrar mi trabajo en todo el mundo y que se vea, pero para mí lo importante es el paso que doy hoy, que me va a llevar al de mañana y al del mes que viene, y siempre sumando para poder avanzar y sobre todo aprender, que es muy importante para luego plasmarlo en estas obras. Suena lo del viajero del faro por aquello de los viajes, como hablamos de turismo, Carlos. Sí. ¿En qué países has estado? ¿Qué países te ha llamado la atención? Pues he estado en bastantes y la verdad es que viajar es una de mis grandes pasiones, por eso de ahí también un poco el nombre. Uno necesita salir al exterior para recopilar todas esas experiencias, esas vivencias, esas cosas nuevas que luego en el faro, en nuestro refugio, en nuestro interior, utilizamos para crear y poder dar vida a este trabajo. A mí hay, por ejemplo, ciudades europeas que me han fascinado. Me encantaría vivir en Ámsterdam alguna vez en mi vida. He estado en Copenhague, en Viena, Barcelona, pero luego también Sudamérica. En la época mía de actor, pues tuve la suerte de trabajar en una película en Cuba, que fue con los hermanos Ríos.
y de estrenarla en varios países, incluso en Estados Unidos. Entonces, viajar, ahora que no podemos tanto, es una de las grandes cosas que más me gusta y que espero poder seguir haciendo. Y sobre todo me encantaría trabajar fuera con galerías de fuera para mostrar el trabajo. Está mal dicho por mi parte, ¿al turismo le interesa estas exposiciones? Yo creo que sí, porque además de que eso, te invitan a viajar con tu mente, te hacen pensar, te hacen reflexionar y como siempre digo, me encanta que las personas, sobre todo que no conozcan este trabajo, se sitúen delante de una obra y se queden en silencio, como dice el título de la exposición, para ver qué les dice, qué les sugiere, qué les hace ese clic que nos hace a veces algo y no sabemos por qué y de repente pues tienes otra idea que te invita a hacer algo. Todo eso es lo que a mí me gusta que la gente sienta delante de estas obras. Canarias, Tenerife, invita también a ser creativo, a ser una persona. Muchísimo. Muchísimo, las islas pues tenemos una riqueza tremenda, a algunos les gustará más la playa, a otros la montaña, a otros la ciudad y aquí tenemos de todo en todas las islas, a mí me inspira muchísimo y a grandes artistas les ha inspirado a lo largo de la historia. Bueno, ya por último, ¿cuáles son los objetivos a corto y largo plazo? Pues los objetivos, seguir trabajando, que la obra llegue a la mayor cantidad de personas, que encuentren un hogar también. Tengo obras repartidas por el mundo porque ahora en las redes pues llegamos a todas partes del mundo y gracias a Instagram, por ejemplo, que es una plataforma para esto impresionante porque no hay barreras y de repente cuelgas una obra y la ven al otro lado del mundo y de hecho ya me ha pasado que he vendido obras fuera, en Europa y ha sido a través de las redes. Entonces, tener esa libertad, el saber que cuando cuelgas algo ahí está siendo visto por un montón de gente que ni conoces, pues eso para mí es importante. Y luego me encantaría exponer fuera y que alguna galería pues se fije en mi trabajo para poder moverlo por ahí. Bueno, el que tenga dudas de visitar la exposición, ¿qué le podríamos decir? Pues que venga, que estamos aquí por la mañana, yo intentaré estar porque a mí me gusta mucho el contacto con la gente. Después de estar trabajando solo, en soledad, durante tantos meses, pues ahora es el momento de saber qué sienten los demás. Y a mí me encanta hablar con las personas que se acercan y quieren pues saber un poquito más de todo este trabajo. Nada, Carlos, mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias.